Think Tech Hawaii. Civil engagement lives here. Aloha y bienvenidos a nuestro programa Hispanic Hawaii. Yo soy Richard Concesión. El programa de hoy es sobre la inmigración. Específicamente, estaremos hablando sobre la ley de cero tolerancia para los inmigrantes que fue aplicada por el gobierno de la administración del presidente Trump. Esa misma ley fue cancelada debido a la separación de los familiares. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. El señor Nieve Pocho y la señora María Esquel. Están aquí para dar sus opiniones sobre este tema. Bienvenidos a los dos al programa. Gracias. Ok, vamos a empezar con usted, por favor. Dígame un poco sobre usted y a qué se dedica. Okay, yo soy María de Lourdes Esquivel. Me dedico a cocinar. Tuve restaurantes y ahora hago eventos especiales para la gente que quiera comer comida mexicana. Y me interesa mucho todo lo que está pasando en este momento, especialmente con todos los hispanos. Y nos tenemos que unir y por eso decidí que hay algo que hacer. Y Dios me puso aquí para poder platicar sobre eso a nuestra comunidad, para que podamos unirnos. Así como nos unimos para un juego de fútbol, que todos nos ponemos la camiseta del equipo, nos unimos y ahora nos tenemos que unir para salir adelante en este problema que tenemos con nuestros niños. ¿Mr. Nieves? Mi nombre es Pocho Nieves. Soy ciudadano americano. He estado viviendo en Hawái por 20 años. Trabajo en la industria de información de tecnología, entre otras. Considero que hay una crisis actualmente que tiene al país dividido y creo que con un entendimiento de lógica y de la economía y de ser un ciudadano que sigue las leyes, creo que todos podemos llegar a un punto medio donde no solamente podamos ser justos moralmente, pero también obedecer la ley y partir en un punto donde podemos mejorar la economía y a la situación en el continente. Un punto muy, muy bonito. Vamos a empezar con la primera pregunta. Esta pregunta vino de las redes sociales y la pregunta viene hablando acerca de muchos latinos que vienen a Estados Unidos y muchos que viven aquí tienen muchas familias que vinieron mucho antes de ellos. Y se pregunta cómo un latino puede apoyar a este gobierno de Donald Trump cuando él habla y deshumaniza los latinos por llamándolos drogadictos, gente que son malas, gente maleducadas, animales y violadores. ¿Quién le gustaría contestar la primera pregunta? Bueno, las cosas que el presidente ha dicho, claro que ha molestado más a los mexicanos, por ejemplo, a mí nos ha molestado, pero como decimos en México, la gente puede decir lo que quiera de nosotros. Si nosotros sabemos que no es verdad, no se nos va a resbalar. Pero lo que ahorita el problema que estamos teniendo ahora es que no está diciendo cosas, está haciendo cosas. Y es una diferencia muy grande entre hablar mal de alguien y decir cosas que te pueden lastimar, pero que al final de cuentas lo que diga son palabras. Pero los hechos es lo que de verdaderamente tenemos que hacer algo. Porque cuando ya está haciendo algo que estamos viendo que está maltratando a nuestros niños, es cuando ya nosotros los hispanos vamos a decir, eso sí no lo vamos a permitir. Y eso no lo vamos a permitir. Si no se lo permitimos ahora parándolo, por lo menos lo vamos a hacer en las próximas elecciones. Porque no se puede hacer nada y cerrar los ojos a lo que está pasando en este momento. Esa es mi opinión. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, como una de las cosas que yo he observado durante los últimos dos años es que se pone información y la gente la coge y no hace preguntas. Se dice y no se investiga. Por ejemplo, uno de los problemas con la prensa es que dicen las cosas en cápsula y no ponen el contexto. Por ejemplo, Trump ha dicho cosas que son malísimas y si yo soy demócrata, liberal, independiente o si yo soy conservative, no se puede negar. Ahora, contexto importa, porque si yo digo, el presidente dijo que esos
illegal immigrants son animales y yo lo dejo así, entonces todos los latinos nos vamos a enfogonar y vamos a estar indignados. Ahora, si el contexto es que yo digo MS-13 gang son animales, ¿cómo? Entonces yo te digo, el contexto es, si tú tienes un sobrino y ese sobrino lo apuñalaron 16 veces, después le pasaron por encima con un carro y después le cortaron las manos, que es un caso de la vida real, ¿qué tú le llamarías a esa persona? Animal sería lo más mínimo que yo llamaría. Ahora, la gente dice, pero él está tildando que todos los mexicanos, todos los latinos, todos los inmigrantes son de esta manera o no, ¿verdad? Pero específicamente en su discurso, él dijo que los mexicanos eran violadores y que no mandan su eso fue en el 2000, gente. Eso fue en el 2016. Y si tú vas a la entrevista, él dice, México no nos está mandando lo mejor. Some are really good people. Jare. But they're not sending the best. Entonces él dijo. Pero tú no te sentirías ofendido si alguien dice, los puertorriqueños están mandando gente que son violadores y no nos están mandando los mejores, que se queden los que no son mejores. ¿Cómo él puede hacer eso? Las palabras tienen impacto y crean emociones. Ahora, aquí es donde yo digo que cuando la gente tiene que separar la emoción de los facts y la evidencia. Para traer como referencia, el U.S. Sentencing Commission sacó los números el año pasado en diciembre y dijo que la población de 1 en 5 de los prisioneros federales son extranjeros y son ilegales. Y eso no son cotes, la matemática no se puede disputar, la matemática es matemática. Ahora, el presidente dijo eso. Ahora, cuando el reporte dice que U.S. Sentencing Commission no tiene pari y dice el 22% de los criminales por asesinato fueron illegal immigrants, 18 están por fraude, 33 por money laundering, 29 por drug trafficking y 72 por posesión de droga. Entonces, hay un momento que tú dices, si el 72% de la gente que viene, que son prisioneros federales, 72%, son 3/4 de esa población, tienen un crimen federal por poseer droga, hay un momento en que tu indignación choca contra la realidad. Por ejemplo, yo soy puertorriqueño, pero yo soy el primer puertorriqueño que yo te digo, Puerto Rico ha vivido en una política de corrupción. Y porque los dos partidos populares y el estadista chocan y quieren beneficiarse a ellos mismos, el pueblo es el que sufre. Yo no estoy orgulloso, pero la evidencia está y tú no te puedes decir, estoy indignado, pues no voy a creer y me voy a tapar los oídos. No, tú no puedes decir eso porque las estadísticas están. Entonces, señora María, dígame, ¿usted no se siente ofendida como mexicana claro con las palabras que fue usada por el presidente? Por supuesto que estamos ofendidos. Siempre eso fue algo que dijo y que todavía la siguen diciendo que dijo esto, que dijo aquello. Pero como te lo dije otra vez, las palabras son palabras, pero los hechos son los que van. O sea, que está hablando ahorita de que la mayoría de las personas que son están en la cárcel son inmigrantes o esto, pero también tienes que poner la mayoría de las personas que nos sirven, la ensalada que te vas a comer hoy es de los inmigrantes que recogieron el tomate hoy, porque tenemos que tener en cuenta que estas personas vinieron aquí a trabajar. No vinieron aquí a cometer crímenes. Y se portan bien precisamente por eso. Porque no quieren cometer un crimen, porque quieren seguir trabajando aquí. Quieren seguir aquí. Y tratan de no cometer crímenes. Todos los servicios que tenemos y lo que mueve este país es precisamente nosotros, los hispanos, los latinos, los que estamos aquí moviendo este país para que este país salga adelante. Porque los hispanos somos los que tenemos una base más fuerte acerca de la familia. ¿Y cuál es tu opinión? Eso es evidentemente incorrecto. Las estadísticas no dicen eso. Si tú vas a Pew Research, que es una organización que todo el mundo sabe y lo pueden chequear, pewresearch.org, estadísticamente, ilegalmente, Los inmigrantes latinoamericanos no son una fuerza laboral significante. Oh my God. Y los números son que los puede cualquier persona que tiene internet los puede verificar. 17% de farming y agricultura se le está otorgando a los hispanos.
Eso quiere decir que de cada 10 personas, casi 2 son los que están laborando. La otra industria en la que tiene mucha gente es construcción y es 15%. Una vez más, de cada 20 personas, solamente 2 están, 2 o 3 están haciendo. La otra industria después de esa es hospitalidad y son 9%. Esto no son que yo me lo estoy inventando. Los números están y todo el mundo, entonces cuando la gente dice, ah, los inmigrantes apoyan tanto a la comunidad. No, eso es una mentira que no tiene, que no se puede probar. Entonces, ¿a qué website pueden ir para verificar eso? Pew Research, I want to say pewresearch.org, es pewresearch.org. Son dos puntos muy importantes que tenemos que averiguar. Sí, porque simplemente, básicamente, aquí en Hawái, tenemos una compañía que se llama Sugarland. Y esa compañía trae hispanos, mexicanos y puertorriqueños y dominicanos a trabajar aquí por grupo de 60. Y vienen, trabajan aquí 6 meses y se van. Claro, eso que vienen, por falta pero vienen con papeles, o sea, están trabajando con papeles porque los traen. Y trabajan y los tienen en galeras y están trabajando aquí. Y eso es lo que tú comes todos los días, lo que ellos recogen. ¿Por qué no? ¿Por qué no les dan trabajo a los que están aquí? ¿Por qué no van y buscan a los que trabajan aquí? ¿Por qué? ¿Por qué los traen de México? ¿Por qué los traen de Puerto Rico? ¿Por qué los traen a trabajar aquí? ¿Y por qué vienen aquí? ¿Por qué vienen a trabajar? No, es lo que yo quiero saber. Si él me está diciendo que no es verdad, entonces, ¿por qué las compañías como Sugarland tiene trabajadores hispanos trabajando aquí, levantando todos los sandías que tú comes, todos los tomates que entonces tú comes? ¿Usted cree que los que están locales no quieren ese trabajo porque yo no sé son por muy qué. Difícil o porque no pagan no lo sé, suficiente? No. De pagarle les pagan bien, porque ellos les pagan creo que $12 la hora. O sea, lo mismo entonces, que le pagaría, es lo mismo que le pagarían si trabajaras, por ejemplo, en McDonald's, ajá, ya cuando tienes un pago de manager. O sea que la paga está bien, ¿sí? Entonces, pero es un trabajo bajo el sol. ¿Quién quiere hacer el trabajo bajo el sol? ¿Quién quiere limpiar los baños? ¿Quién quiere hacer la comida? No. Por eso dice que quieren traer a los a las gente solamente que son las inteligentes. Pero entonces, ¿quién va a hacer lo demás? ¿Por qué no quieren a todos? ¿Por qué quieren discriminar y nada más traer a los que son las highlight o que los que son ingenieros o algo así? ¿Por qué? Si en realidad los que están aquí trabajando, y te lo puedo comprobar, tenemos esa compañía, Sugarland, 60 trabajadores mexicanos, puertorriqueños, dominicanos, que están aquí, y están aquí en Cunia, en las galeras, y los traen de México, cada año, 6 meses. ¿Por qué no tenemos aquí, si tenemos tanta gente en la calle que están con un letrero que dicen, quiero trabajar, pero no, en realidad no quieren trabajar, porque ¿sabes qué? El trabajo quieren trabajar. Los que se cruzan la frontera es un punto para trabajar. Muy difícil que la administración aquí en Hawái, estamos hablando de Hawái, debería buscar la manera como emplear a todos los que están sin trabajo. Pero en realidad eso tenemos que investigar. Pero vamos a movernos a la próxima pregunta. Quiero hablar un poco sobre la cero tolerancias para los inmigrantes, como dijo usted, que vienen a trabajar. Nieves, ¿tú estás en favor o apoya esa ley de cero tolerancia contra los inmigrantes? Yo estoy en favor de seguir las leyes del país. Y para darle un poco de historia de cómo llegamos a la cero tolerancia, en el 1997, bajo la administración de Clinton, salió el caso del Flores Settlement. Entonces, el problema en aquel momento, que fue una decisión de los dos partidos, hubo votos demócratas y hubo votos republicanos. Pues el problema era que cuando llegaban los inmigrantes, llegaban acompañados. Entonces, pues habían familias. Entonces, lo que pasó con Moving Forward en el 2014-2015, cuando en el 2014, bajo la administración de Obama, hubo esa crisis de mucha inmigración, que le voy a recordar a la gente que Clinton y Obama y Schumer salieron diciendo, hay que seguir las leyes del país, hay que, si ustedes entran y no hacen de la manera debida, hay que seguir la ley. Ahora dicen, no, somos inhumanos ni qué sé yo. Pero en aquel momento hubo también un aumento entre
supuestamente familias que llegaban y los menores no se podían decir que eran de esa misma familia. Entonces, el problema era que los abogados que representaban a los inmigrantes ilegales empezaron a quejarse, llevaron un montón de casos a la administración de Obama. Entonces, ¿qué dijo Obama? Le dijo a Obama, es inhumano que tú tengas menores con familias en detención federal. Y en ese momento, pues, era inhumano. ¿Qué pasó? Es un caso que empezó en 1997 llamado. No, en 97 se estableció el Flores Settlement. Vamos a aguantar esa conversación del 1997 del caso de Flores. Y vamos a agarrar vamos a tomar unos mensajes y vamos a regresar después de este mensaje, ¿ok? Ok. Gracias. I'm Jay Fidel of ThinkTech. You know, George Santayana said, you know, if you don't study history, you're doomed to repeat it. And we have a history professor. It was wonderful to have him, John David at HPU. And we do this thing, History Lens. We see the world through history. Very important, critical to understand our world around us. We do this on Tuesdays at 2 p.m. whenever we can get him. Right. John, what would you add to that? Right, Jay, just tune in, folks, because we're talking about incredibly important issues, and we're projecting backwards into history, looking through the lens of history to add to our knowledge about these very important current issues like white supremacy, trade and tariffs, impeachment, all of these important issues that we've been addressing on this show. Yeah, it runs all the way from terrifying tariffs to historical right. history. John David. That's it. Thanks a lot, John. Bienvenido de regreso. Estamos aquí en Hispanic Hawaii. Estamos hablando acerca de la ley que fue creada de cero tolerancia contra los inmigrantes. Y tenemos al señor Nieves Ocho y la señora María Esquivel aquí dando sus opiniones. Estábamos hablando sobre el tema del 1997 Flores Settlement. Richard, como te decía diciendo, cuando llegaron al Flores Settlement, entonces hubo una fricción cuando vieron que en el 2014, debajo de la administración de Obama, que había muchas familias que no podían determinar si los menores pertenecían a los mayores. También en conjunto hubo el problema que hubo en Ohio, que estaban encontrando que muchos de los menores estaban terminando en esclavitud de granja y de otras cosas más. Entonces muchos de los abogados que estaban representando a los inmigrantes ilegales dijeron que no era humano tener menores en detención federal. Y eso pasó durante el 2014 y el 2015. Y se adjudicó en el 2016 y ahí fue cuando dijeron la Ninth Circuit Court of Appeal Decision dijo que era inhumano tenerlos encerrados. Porque estaban, entonces dijeron, los vamos a separar. Así que esto pasó durante el reinado de Obama. Lo único que cambió fue que es como dicen en CNN, la discreción. La discreción quiere decir, ¿cómo vamos a aplicar la ley? ¿Cuál es la prioridad? Pues en abril, la administración de esto salió Session, que fue en California, y dijo que ahora vamos a ser más fuertes en la inmigración y vamos a todos los que pasen ilegalmente, los vamos a, we're going to prosecute. Y ese fue el cambio. Pero la ley estuvo ahí. Lo que pasó fue que Bush no aplicó la ley. Y no podemos estar hablando Obama de Bush, tampoco. Por favor. Ya no es tiempo de hablar de Bush, yo siento mucho, pero no podemos hablar de Bush o de Obama, ya ellos ya están fuera. Vamos a hablar de esto. Sobre los Flores, está el gobierno, tiene tres opciones. Dejar a las familias, ponerlas juntas o pasar una ley que las pueda estar juntas. Pero la administración de Trump, y no digo Trump, porque Trump es la cabeza, ¿verdad? Pero es una administración. Okay. Y esa es la que tenemos que decir. No podemos echarle tampoco la culpa toda a él, porque la verdad es que es una administración que está haciendo todo esto. Es un conjunto. Okay. Y es por eso que tenemos que hablar sobre ese conjunto. So, la administración de Trump, so far, has chosen una tercera opción, que ha sido la opción de estar acerca de la tecnicidad, Técnicamente
la ley de Flores, él ha optado por la peor opción, que ha sido romper las familias y separar a los niños. Y eso es la peor opción que ha hecho, porque tiene tres opciones en esa ley: unirlas, dejarlas ir juntas o separarlas. Y ahorita es la administración de Trump ha decidido hacer eso. Déjame meterme en la conversación, porque lo que yo espérate. Sí, dígame. Esto es lo que está contra los fundamentos de la Constitución. Está contra los fundamentos. O como quien dice, él está rompiendo la ley. ¿Cómo puede decir que quiere que sigamos la ley cuando él mismo la está rompiendo? ¿Por qué? Porque es el cabeza del país. No puede estar en contra de la ley. Él también se tiene que regir por las leyes que ya han sido puestas. Como todos nosotros que tenemos que regir leyes, tiene que regirse las leyes. Nadie está sobre la ley. Nadie está sobre la ley. Pero lo no importante, puede estar sobre la ley. Lo que yo entendí en el research que he hecho, que el Flores Settlement dice específicamente, no sé si tú estás de acuerdo, donde los padres no pueden estar separados de los niños. Y la diferencia entre el pasado y ahora es que durante ese tiempo ellos son capturados, procesados y lo dejan, como se llamaba, catch and release. Lo capturaban y lo dejaban ir. Tenía una cita donde tenían que regresar a ver a un juez para... Bingo. Para ver si... Qué bueno que lo dijiste. Para ver si va a tener asilo o no. Y la diferencia de ahora es que no tienen esa oportunidad. Eso es lo que está pasando. Richard, sí. Y ahí quiero intervenir. Y aquí es donde importa el contexto. Y eso es lo que quiero decir. Porque, rompe la ley. ¿Y por qué se hizo? La diferencia es que en el 2014-2015, cuando estaban haciendo eso de catch and release, ¿tú sabes cuál era el número de gente que le daban la fecha y no volvían? No sé. 40%. Estamos hablando de casi de 500,000 de gente que se fueron sin contabilidad. Entonces, están ahí y dijeron, sí, usted venga a verse el caso. Nunca se vieron. Ahora, que sí, ¿por qué la ley se hizo? Y otra vez, ese es el problema que yo tengo con los demócratas. Nunca dan contexto. Todo lo dan en una burbuja. Parte del problema es que la gente no lo quiere decir. Es que hubo aumentó en 314% los claims de que las familias eran familias, y ese era el problema. Había muchos smugglers mandando niños con adultos que no tenían relación y terminaban. Sabes que las niñas y los niños, 70% eran sexualmente atacados, molestados o violados. Y eso, y cuando entran en la conversación, tú no ves a los demócratas diciendo, no, que lo estamos separando. ¿Por qué? Porque lo estamos tratando de proteger. Cuando tú me dices a mí que de cada 10 niñas, que puede ser tu hija, mi hija, una amiga, que hay 7 que están sexually harassed or attacked or even raped. Y tú me dices, ¿cuál es la humanidad? La humanidad es que yo tengo que saber que ella está segura. Pero, mijito, ¿cómo no va a estar ¿cómo no van a estar seguras si no están con sus padres? ¿Tú crees que si no están con sus padres no la van a cuidar? Ave María Purísima. Eso ya parece que voy a dejar que mi hija de la mañana cuando esté junto a mí. Eso no puede ser. El problema es que el problema en el 2014-2015, mientras estaba Obama, y importa decir la historia, es que cuando hubo el cambio era que no podían decir que esa familia era una familia, eran menores con adultos. Entonces, el problema es que los smugglers cogen a los niños y los padres pagan y los envían para tratar de que lleguen a unos familiares. Entonces, los demócratas dicen, hay niños que están en detención, pero no dicen que es porque, mira, cuando llegaron al punto, cuando lo cogieron en el borde, el niño no sabía nada del adulto con el que estaba. Bueno, hay un procedimiento, yo no sé si ustedes sabían, un procedimiento cuando lo agarran preso en el borde de la frontera, hay una persona que representa inmigración que le hace una entrevista, y esa persona es la que decide si ese niño o esa niña la están usando como tráfico, o decide que si de verdad la familia están sufriendo en otro país. Entonces, si esa persona que representa inmigración dice, no, esta familia es de verdad, están sufriendo, por eso vinieron a pedir asilo. Entonces, en el tiempo de antes, lo que hacían era que ellos iban a ver a una
persona encargada, juez de inmigración, y le daban una cita. Para o, que los, regrese o los referían, tarde. Porque por ejemplo, en esta es la solución. Pero lo mantenían juntos. Porque como ahora estamos... no le dan esa oportunidad, lo separan. Entonces, esa es la diferencia. Uh-huh. Y otra vez, porque es la seguridad de que no saben que esos supuestos padres o adultos son los protectores. Los padres están entonces, ahí. Entonces los demás dicen, no vamos a tocar esa realidad, vamos a skip it y vamos a hablar de los que nos importa. Yo lo que quiero es dar una solución, porque ya estamos poco tiempo. Pero antes de que vamos a la solución, quiero explicar también que mucha gente viene a pedir asilio, que ha pasado. Y hay un procedimiento para todo, pero parece que hoy en día el procedimiento se lo han botado a través de la ventana y no sigue. No. Esto es lo que pasa. ¿El procedimiento sigue? El procedimiento sigue. Los smugglers están dictando el pace de cómo pasa. Ellos saben que si tú te vas por el entry port, que es legal, y ellos educan, porque acuérdate, es una industria. Los ilegales llegan, dicen, yo pagan... de $1,000 a $6,000, como la muchacha esa Sánchez que salió los otros días que estaba llorando que le iban a separar, que no la separaron. Si entran por el punto de entry, la familia se mantiene junta y van a hacer la aplicación. Ese no es el caso según lo que ha pasado, que han separado y han querido no entrar se legalmente. Puede Pero si podemos ver en el video cómo están separados. Cuando no se puede determinar esa que es la tecnología. Que son familiares. Y como dice la teoría. Solamente cuando no pueden determinar. Cuando no se puede establecer que son familiares, entonces ahí los separan. Porque acuérdate, estamos tratando de proteger gente. Sí, la tecnología nos ayuda. ¿Y qué pasó? Cuando pusieron la foto de la muchacha la niña de 2 años, Sánchez, que venían de. ¿Qué fue? Honduras, creo que fue. De Honduras. ¿Qué descubrieron? Dijeron, que si Trump la quiere separar, que esto es el otro. ¿Qué pasó? Descubrieron que no, que ella tenía trabajo en Honduras, que está casada, que abandonó a sus dos otros niños y al esposo, que no estaba de acuerdo con que pasaran. Entonces, ella estaba haciendo... Pero hay diferentes ahí tenemos espérate, que ver. Había sido deportada en 2013. Tenía buen trabajo. Así que esta es la segunda ofensa, así que es una felony. Entonces, la gente dice, pobreza es razón de asilo. No, es protección contra grupos que tú perteneces o persecución. Okay. Y pobreza no es razón de asilo. Permíteme. En Venezuela los niños se están muriendo de hambre. Y si mi hijo se está muriendo de hambre en Venezuela, yo voy a ir a donde lo pueda llevar y le pueda dar de comer. Permíteme, pero pobreza sí es una forma de tratar de huir de un país. Para ir poder a un país y darle de comer a tus hijos. No, tal vez creas tú que no, pero porque tal vez nunca has estado sin comida. Pero una persona que ha estado sin comida, ¿cuál ustedes creen? Sin medicinas, sin comida. En Venezuela, ahorita los niños no están comiendo, no tienen las medicinas. ¿Por qué no se van a salir los padres a traerlos a un lugar aquí? Eso es el problema del país. Y Estados Unidos no es una curita que tiene que arreglar todos los problemas del mundo. Señora María, en su opinión, ¿cuál puede ser una solución a este problema? Bueno, ahorita tenemos quería decirte acerca de este programa que hay, que es el que estaba antes de que era la FCMP, que es el Case Management Program, que es un programa que existía antes de que empezara todo esto. Entonces, y que ayudaba a la gente para que los enseñara y para que asegurarse de que fueran a sus citas y no se desaparecieran. Porque en realidad nadie se puede desaparecer. Si te encuentran para pagar tus taxes, imagínate si no te pueden encontrar. Entonces, ¿está de acuerdo que sigan con el sistema que estaba establecido antes? Sí. Me quedan 30 segundos. ¿A cuál tú crees que sería la resolución de este problema? Construir la pared. Funciona en más de 60 países en el mundo. Y tiene precedencia y ha funcionado en Israel, en Chipre, en Morocco, en Noruega, en tantos países de Europa, y aquí estamos tratando de decir que no funciona. Que instalen el E-Verify para poder capturar a la gente que se pasa del visa y que hagan un programa donde dan amnistía a los hijos, no a la gente que es ilegalmente aquí. Bueno, quiero decirle a los dos, gracias por venir. Es un tema muy difícil y se necesita más tiempo. Y me gustaría invitarlo a los dos que regresen al programa para seguir con las preguntas. Sí, claro que sí. Con mucho gusto. We want to say thank you so much for watching Hispanic Hawaii. Don't forget that you can rewatch this program at thinktechhawaii.com and many other programs within the ThinkTech community. Thank you so much. Aloha y gracias.